Alajuela es el cantón cabecera de la provincia que lleva el mismo nombre. Se le conoce tradicionalmente como la ciudad de los mangos, ya que en su parque central se encuentran muchos árboles de esa fruta. Tanto es así que cada año en el mes de junio se celebra el Festival de los Mangos. En el casco central de la ciudad se concentra la mayor parte de la actividad comercial. Además, puede visitarse el centro histórico y patrimonial, donde destacan sitios tales como el Museo Juan Santamaría, el Teatro Municipal, la Plaza Juan Santamaría y el Mercado. Estamos en el taller de la fábrica Viales Aguilar Hermanos, eso es en La Giralda, en Limbo Las Cañas, en Alajuela. Bueno, esta fábrica inició en 1940 bajo la administración de mi abuelo, don Rogelio Aguilar Moros. La fábrica inició prácticamente siendo como una mueblería prácticamente. Nos dedicamos a hacer cajas para pacar bananos, palillos para helados y otras cosas más. Luego se le inició a él la idea de empezar lo que fue la fábrica de Villares, ¿verdad? Y hasta el momento estamos en esto. Mi abuelo inició con la idea prácticamente de ir al exterior y ver que existían otros tipos de trabajos en madera. Entonces, a base de eso, él se buscó las medidas y las reglamentaciones y todas las cosas que se han tenido que ocupar para hacer una mesa de billar. Bueno, existen varios tipos de mesas, ya sean de su tamaño o el tipo de juego que se vaya a hacer. Por ejemplo, está lo que es la mesa de pool, que son las que ven todo el mundo con huecos en sus lados y en el centro. Luego está la carambola, que es la que no posee huecos. Esa se juega con 3 bolas solamente, mientras que la anterior se juega ya con 15 bolas en juego, más la que es el cholo, ¿verdad? Luego, nosotros manejamos aproximadamente 7 tipos de tamaños de mesas. De lo que haces, van desde la profesional, semiprofesional, comercial, infantil o ya juvenil. Existen varios tipos de paños. Nosotros lo que manejamos es lo que es el paño delgado o el de grueso. Eso lo que varía es que la bola sea más rápida o sea más lenta en su manera de jugar. Y las bolas pueden variar de su tamaño también. La mesa se compone de varias partes. Bueno, está lo que es la base, que es donde van su propuesta, las pizarras, ¿verdad? Y la parte, la base lleva una nivelación. Están las pizarras, que es la parte de piedra donde se juega la bola. Está el pasamano también, las tapas, que es lo que forra alrededor de la mesa, las troneras, la parte metálica es la concha, eso es lo que hace amacizar más los pasamanos para que no se estén moviendo tanto. Las bolas, los tacos, taqueras, triángulos, rombos. La madera sí se tiene que utilizar de acuerdo al uso. Hay maderas que no se pueden usar para esto. Por ejemplo, nosotros ocupamos de madera dura, como lo que es el surá, el carey o cora. Luego maderas suaves para hacer lo que son las tapas o las bases o los mismos implementos de la mesa. Que en eso se puede usar el laurel o el cedro. Pero ya otro tipo de madera creo que no se podría usar para esto. Las pizarras se usan y son totalmente fabricadas en Italia. Eso es ya es una piedra ya totalmente mineral. Es una fábrica muy reconocida, de las más viejas que han existido en el país. Y estas mesas son mesas sencillitas, ¿sabes? Comerciales, no tienen mucho lujo, pero se mantienen, se les está dando mantenimiento, se les cambian las bandas, se les cambian los paños. Pongamos todos los días se limpia, se le pasa un cepillito al paño, se le pasan se, se,
el trapito a la parte madera y las bolas, a veces en cera, para que rueden un poquito más ahí. Bueno, prácticamente el peso de esta fábrica está prácticamente en el alquiler de ellas. Las ventas, es muy esporádico, sí, pero cuando se trata de una mesa muy específica y muy bonita, las personas las quieren así. Se siente la disminución, sí, en gran manera. Por ejemplo, cuando estaba mi abuela al mando, antes hacían casi que 12 mesas por semana y así se sacaban, ¿verdad? A estas alturas, ya que estamos ya por la tercera etapa, o sea, ya somos la tercera generación prácticamente, pues cuesta poder vender una mesa. Por eso que prácticamente el peso está en el alquiler, porque todo el mundo quiere jugar, pero solo alquilando. Bueno, lo que más se juega aquí es bola negra, pero ahora estamos más de moda la que llaman bola 9. Son 9 bolas. Se comienza del 1 a llegar al 9. El que mete el 9 es el que gana, pero un jugador puede meter las 8 bolas y no mete 9, pierde. Por eso a algunos no les gusta muy bien. Pero la bola 8 sí tiene un poquito más de ciencia. El 15 va en determinada buchaca y el 1 en otra, y el 8 también, que tiene que cantarlo al lugar donde va a entrar, sí. Y hay veces uno quiere opinar, pero no, es mejor quedarse callado. Aquí la mayoría son jóvenes, pero también viene mucho adulto mayor, y de mujeres hay muy buena clientela, tanto muchachitas jóvenes como señoras también de cierta edad que les gusta venir con los esposos, con los hijos. Entonces es un ambiente familiar. Yo llevo tamaño rato de estar aquí ya. Imagínate que empecé desde los 13 años. Conozco ya demasiadas cosas, he aprendido muchas cosas aquí también. Manejo lo que es el taller y construyo también. Mi personal, nosotros hemos empezado aquí desde pequeños. Yo tengo aquí familia. Muchos de los que están aquí han sido mis primos. Y mis hermanos, o incluso hasta mi papá, mi abuelo, o mis tíos. Bueno, aquí en esta empresa, pues sí, pues podría decir que es como un tipo de escuela. Aquí nadie entra aprendido, todos vamos aprendiendo poco a poco y entre todos nos vamos enseñando para ir avanzando un poquito más cada día. Y la última persona que tengo aquí que entró a esta empresa, entró como prácticamente un barrendero en realidad. Y a estas alturas él sabe construir ciertas cosas. Él puede ir a armar una mesa solo, puede hacer la parte de abajo, un cajón, hacer una base solo él. Y cuando uno ocupa de otro, ahí estamos todos para ayudar cuando se pueda. Si uno no sabe algo, otro lo enseñará. Pero de aquí nadie sale un tontito, eso sí les aseguro. La celiaquía es una circunstancia donde si comemos gluten, porque yo soy celíaca, entonces, ¿qué pasa? Que todo nuestro sistema autoinmune funciona y todos los mecanismos de nuestro cuerpo reaccionan y simplemente tienen que botar, se está intoxicado, tienen que eliminar el gluten a como haya lugar. Entonces, ¿qué ocurre? La única medicina para el celíaco es una alimentación libre de gluten, o sea, es básico. No es que si quiero, puedo, que no me quiero enfermar, no, es que no puede, ni tan siquiera en mi caso, yo no puedo tocar el trigo.
O sea, simplemente no puede consumir gluten. Hace 20 años nosotros empezamos en el país con frijol, leguminosas, que estamos hablando de lenteja, garbanzo, frijol blanco. Y luego yo soy diagnosticada como celíaca hace 8 años. Y entonces de ahí, a pesar, nos pusimos a trabajar en la casa con poquitos, haciendo nuestros panes, haciendo mi propia harina en la casa con un deshidratador chiquito y toda esta cosa. Y luego ya mi hijo se incorpora, hace la tesis en harinas, entonces decidimos poner la planta libre de gluten, asegurándole al celíaco que sea una planta completamente libre de gluten y que todas sus materias primas, desde la harina hasta el producto terminado, sea libre de gluten. Nosotros tenemos desde la harina básica, como la harina de yuca, harina de arroz, harina garbanzo, harina de quinoa, para luego llegar a hacer las premezclas especializadas, ya sean queques, panes, repostería, pizza, además de las galletas y los panes. Ahora estamos con una línea de jugos muy importante que también llevan un superfood, porque nuestra visión como empresa no solamente ahorita va a ser los productos libres de gluten, sino brindar a la sociedad costarricense productos muy nutritivos, muy saludables y con valores agregados. La chía, el amaranto, la quinoa, el hemp son alimentos súper saludables, súper nutritivos, porque tienen muchísimos, son alimentos muy completos. Por ejemplo, si hablamos de la quinoa o del hemp, son proteína altamente, de valor altamente biológico, porque tienen un contenido enorme de aminoácidos. Incluso el hemp los tiene todos. Entonces estamos hablando de que porciones pequeñas nos garantizan una nutrición excelente. Y nosotros lo estamos agregando a productos libres de gluten. Entonces ganamos doblemente. Se consume menos gluten con valor nutritivo muy alto. Estas semillas provienen de mucho de la zona de América del Sur, Perú, Bolivia, que son los que producen la quinoa o la quinoa. También tenemos chía nacional y chía de Nicaragua. Esta empresa vino y se instaló aquí en Tacacori. Este es un pueblito pequeño en las cercanías de Alajuela, pero realmente nos hemos venido quedando aquí, pensamos quedarnos aquí. ¿Por qué? Porque también ha sido muy enriquecedor a nivel de comunidad y pues, por supuesto que ofrece mucho fuente de trabajo. Distribución y venta, hemos encontrado al principio, digamos que nosotros tenemos 2 años más o menos en el mercado con estos productos nuevos libres de gluten, era que en los supermercados no había tanta apertura en cuanto a góndolas para incluir productos libres de gluten. Hoy en día hemos encontrado pues que ya hay una conciencia más amplia y un apoyo hacia el celíaco o hacia las personas que quieren alimentarse en libres de gluten. Porque esto también es una opción, quiero vivirme sano, elige vivir sano, o sea, se escoge estos alimentos porque quiere estar mejor cada día. Uno de los mayores retos que hemos enfrentado ha sido montar una planta libre de gluten, sin contaminación cruzada, logrando comprar nuestras materias primas libres de gluten y tratando de producir todas las que se pueden para evitar la contaminación cruzada. Entonces aquí cada vez que se hace o se desarrolla un producto, pues yo tengo que ser de conejilla de indios y consumirlos todos y probarlos porque al ser celíaca y muy celíaca, entonces inmediatamente yo me podría enfermar. Entonces, eso es, aparte de todos los exámenes de laboratorio y todo lo que se hace, pues a mí me toca también consumirlos y ver cómo estamos con los productos.
retos a futuro van a ser llevar esta gama de productos y nuestra visión fuera de nuestras fronteras. Toda Centroamérica tiene problemas a nivel de productos libres de gluten. No hay en góndolas. México está parecido, todo Sudamérica. Así que esto empezamos con Costa Rica, pero ahí vamos. Ya ahorita vamos a estar en el mercado mexicano, si Dios lo permite. Ya estamos con unas con las negociaciones, ya es cuestión de que se envíe el producto para allá. Y Panamá también está por abrirse en estos días. Tenemos un reto que es llegar también a los supermercados o distribuciones de las zonas rurales, tanto para turismo como para celíacos nacionales que tengan problemas, para lo cual hemos hecho y estamos logrando poner al aire una tienda online. Entonces, ese es nuestro sentir, llegar allá y poder, por medio de encomiendas, llevar el producto. El amor que tengo por los caballos me interesó desde pequeño este animal que ha sido tan noble con el hombre, que nos ha ayudado a alcanzar metas a través de la historia, nos ha servido no solo en trabajo, sino en guerras, en transporte, en muchas cosas. Esto lo traigo de cuando era niño en las fincas de Guanacaste que teníamos allá, y poco a poco un impas mientras que estudiaba y todo eso, hasta que pude montar esta caballeriza hace unos 20 años. Empecé con dos yeguas y un padrote. Esos fueron comprados a diferentes personas y con eso empecé la cría de caballos. Ahora mantenemos una cría de caballos iberos para una recreación, para disfrutar en topes, para ir a exhibiciones que lo quieren poner a trotar, pero es un caballo que es muy flexible y se da para todo eso. Hemos vendido ejemplares para Estados Unidos, México y a nivel centroamericano. Aquí tenemos una propiedad, me gustó el sitio, una zona fresca, donde hay campo para sembrar pastos de buena calidad. Con la cría en caballos me fue interesando en lo que es la parte de nutrición, llevando cursos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. La empresa da servicios, pues montaje, programas de nutrición, visitas a domicilio, vamos a ver lo que es mantenimiento de dental, limado de muelas, se le entrena, digamos, a la gente que tiene caballeriza, se le entrena al personal para el mejor mantenimiento de los animales y el cuidado de los mismos. Es un proceso largo y eso va a depender del gusto del dueño del caballo, porque hay uno que gusta que le gustan ir a topes. Entonces quiere que el caballo haga ciertas cosas. Hay otros que no, que simplemente se dedican a dressage o quieren en rallies. Entonces eso va a depender de qué es lo que quiere el dueño del animal. Un caballo no es igual a cualquier otro, no es igual a otro en lo que es la dosificación o la manera de comer. Un animal que le dé una vez al día, cuando le ponen la comida, se tira encima la comida y desperdicia mucho. Usted va a observar en la boñiga partes de concentrado sin digerir, sin aprovechar. Eso es igual a costos adicionales o pérdidas en aprovechamiento del concentrado. Mejor sería dos, lo ideal serían cuatro veces al día. Todos los caballos se nutren de los pastos que tenemos, no hace falta traerlo de ningún lado. Nosotros sabemos lo que estamos dando. Básicamente vamos a hablar de dos tipos de pastos que tenemos aquí en la finca. El estrella nosotros lo usamos más en época de invierno, donde ocupa que los pastos estén bastante secos a la hora de entregárselos a los cacaballos, para no tener que no se vayan pudriendo, mientras que el braquipará se lo damos en verano porque es mucho más suave, tiene más propiedades para la época seca. Estábamos hablando de los pastos, pero también vamos a hablar de lo que es
los sobrantes de la caballeriza, el excremento o la caballaza. Eso es procesado a través de lombrices en la lombricultura. El proceso que deja las lombrices o el producto que deja las lombrices lo utilizamos como fertilizante en los mismos pastos, teniendo un ahorro sustancial en términos de año en lo que es la fertilización de los suelos. Después tenemos un plan a corto plazo de que con la misma caballaza tener un biodigestor y con ello poder producir energía y ser autosustentable. Básicamente la dentadura en la compra se revisa para lo que es la edad del animal, que mucha gente le ve el colmillo, le revisan los dientes a ver cómo está en lo que es edad. El cuidado dental del equino es parte de la nutrición, porque al igual que el ser humano, al momento que usted le molesta una muela, un diente, pues ya se rechaza hasta comer, ¿verdad? Pasa igual con los caballos, y los desgastes van haciendo que las muelas tengan filos que le afecten la parte interna de la boca. Hay sangrado bucal en algunos casos, en el momento que le ponen ya sean los filetes o los frenos, aparte de eso puede causar el roce con la parte interna, pues sangrados. Por otro lado, no solo es el buen pasto, el concentrado que se le da, sino también el buen cuidado que se le da al animal, el estarlo cepillando, estarlo cuidando, que no le falte el agua. El caballo le puede faltar el pasto y el concentrado, lo que no le puede faltar es el agua. Este proceso de cómo cuidar los caballos es un arte, igual que el arte de dar la nutrición, el arte de la nutrición. Una persona puede aprender a cuidar caballos entre 4 y 6 meses. Cuidar significa también ver síntomas como cólicos, ver cosas que hay que estar atendiendo, ¿verdad? Cómo inyectarlos, cómo bañarlos, cómo fumigarlos, cómo aplicar desparasitantes, cosas de esas. Este proceso inicia en las cuadras, desde que se limpian los bebederos, que la cuadra esté limpia, que tengan el aserrín o la brucha en el piso, que esté siempre seco, que los animales estén o los caballos estén bien cepillados. Todo es parte de un entrenamiento, y el grado de progreso que tenga la persona que quiera aprender, así va a ser de rápido o de lento su aprendizaje. Claro que hay mujeres, aquí han habido dos o tres muchachas que han ayudado y se han interesado y ahora están trabajando en otras caballerizas. Esto no es una ciencia, es un arte, y esa nobleza que tiene ese animal para con el ser humano, eso es lo que me ha llamado más la atención. Ubicada en el cantón de Alajuela, también se encuentra la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno. Esta es una unidad de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica, dedicada a la docencia, investigación y acción social. Ahí podemos encontrar laboratorios, jardines experimentales y colecciones de material genético de granos, hortalizas, ornamentales, frutales y forestales. Uno de los principales intereses de esta unidad es proponer alternativas innovadoras para los temas que afectan al agro costarricense en cultivos de la dieta básica y de exportación.